Estamos acá en vivo, gracias por el pase con Williams Riveros, autor del segundo gol de Universitario. Te lo dieron a ti, te cuento, porque había la duda de ser autogol. Nos contó nuestro compañero Ramiro Rodríguez que te lo dieron a ti. Siempre importante aportar con gol, ¿no? Sí, obviamente. Para mí es importante aportar dentro de la cancha de donde pueda. Así que nada, hoy gracias a Dios se dio el gol. Iba a ser impresionante si no me daban ese gol igual. Por el cabezazo le pego yo, así que nada, tenía que ser gol mío. Ahora, ¿por qué se complicó tanto el partido? Porque uno sentía que se jugaba en campo de hoy, pero que no le podían generar como habían generado en partidos anteriores. Sí, el equipo rival estaba bien parado, así que nada, nosotros tratábamos de mover las pelotas para que así mover las líneas del equipo rival. Obviamente en el segundo tiempo se abrieron más los espacios y pudimos encontrar el hueco que queríamos, obviamente para ocasionar. Creo que en el primer tiempo no tuvimos ni una, en el segundo tiempo ya tuvimos dos, tres claras y bueno, pudimos abrir de pelota parada, que es importante, ¿no? Ahora, corrígeme si me equivoco, pero así como tuvieron más ustedes en el segundo tiempo, los complicaron un poquito más en el segundo tiempo, porque en el primero los veía a ti, a Matías, a Aldo, jugando un poco más adelantados y más libres, ¿no? Sí, si querés decir complicado, así complicaron, no, yo creo que tenían la pelota, pero no nos generaron, si mal no recuerdo, no tuvieron ni una clara, salvo el penal que hago yo. Pero después estuvimos bien parados todos en línea general, así que nada, esperemos seguir así para seguir sumando. Te pregunto por esa, es la penúltima que te quiero hacer, en la acción del penal. ¿Te la cobra? Obviamente de afuera se ve que es mano, pero ¿tu intención cuál es? ¿Rechazar de cabeza? ¿Cómo te termina chocando ese balón en la mano? No, yo veo que ya llego con la justa a la pelota, entonces trato de ponerle el pecho para que me pegue la pelota ahí. El tema que el chico que pateó la pelota hace como un gancho de vuelta así cuando toca, puntea para el lado de afuera. Entonces ahí me tocan en la mano. Lastimosamente fue penal, pero bueno, se ganó, es lo importante. La última, te quiero preguntar por el Tunche. ¿Cómo está José Rivera? ¿Han hablado con él? Me dicen que podría ser una dislocación, pero ustedes que lo han visto ahí o ya se lo llevaron, no sé, porque estábamos en la transmisión. La verdad todavía no hablé con él, lo vi ahí que estaba con el, no sé cómo se llama, el coso ese que te tiene atado, pero bueno, ya seguramente ahora va a salir, está todavía ahí adentro. Mañana o hoy ahora en el bus seguramente voy a hablar con él, le voy a preguntar bien cómo está, así que nada, solo eso. Duerme puntero, ¿no? ¿Ven a Cristal o van paso a paso? Sí, vamos paso a paso, igual queda poco, así que seguramente vamos a estar mirándolo mañana. Listo, muchas gracias, William. Dale. Te ves muy bien.